Proclamaré tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? En este martes 18 del tiempo ordinario, el Evangelio nos invita a no dudar y a tener la mirada siempre fija en Cristo con la plena confianza y abandono. Él actuará precisamente en esos problemas o aflicciones para nuestro bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús se apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo. No tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los martes nuestra oración se eleva al Señor, pidiendo especialmente por las familias. Le pedimos al Señor que bendiga a cada una de nuestras familias. El texto de la palabra de Dios que nos entrega hoy la liturgia nos muestra a Jesús caminando sobre las aguas turbulentas. Pedro quiere imitarle y por un momento lo consigue, pero después la duda, la incertidumbre y el miedo le desconciertan. Pedro siente su debilidad, su fragilidad. Por eso, al dudar, invoca entonces la protección de Dios. Pero aparece una bella expresión: Jesús lo toma de la mano. Creo que aquí está la centralidad de la enseñanza para nosotros hoy: dejarnos tomar de la mano de Jesús. Si los creyentes nos dejamos tomar de la mano de Jesús, la vida será distinta. La gran mayoría de nosotros ha contemplado cómo un niño, cuando se deja llevar de la mano del papá o de la mamá, va seguro, camina con certeza. Pero cuando el niño se desprende, se cae. Cuando el niño se desprende, se resbala, se golpea, llora. Más aún, cuando el niño se desprende de la mano del papá o de la mamá, se pierde. Hoy Jesús nos tiende también a nosotros la mano, como a Pedro,
en nuestra debilidad, en nuestro miedo, en nuestra incertidumbre. Dejémonos tomar de la mano de Jesús para subir a su barca. Amén. Amado Señor Jesús, con tu compañía podré crecer en mi vida sabiendo ver todo lo que sucede con ojos de fe. Amén. ¡Feliz martes, queridas familias!